Después de disfrutar de la vida nocturna de este famoso oasis, partimos hacia Paracas, que se ubica aproximadamente a una hora de la Huacachina. Ahí ya nos esperaba nuestro bote para iniciar el tour hacia las Islas Ballestas. Una vez que llegamos al muelle y pagamos nuestra entrada, nos montamos en el bote, nos pusimos nuestro chaleco salvavidas e iniciamos el camino hacia las islas. Las Islas Ballestas son un grupo de islas cerca de la comunidad de Pisco en el Perú y están compuestas por diferentes formaciones rocosas, donde se puede encontrar fauna como pelícanos, pingüinos y los famosos lobos marinos. Algo que es curioso en este grupo de islas y que las vuelve importantes en la región es el guano que poseen. Cuenta la historia que este guano se convirtió en dinero cuando un presidente peruano pagó la deuda externa con este, ya que el guano es uno de los mejores fertilizantes que existen en el planeta. Hay solo hembras de león marino y un solo macho. Pónganse sin beneficiar a un lugar mejor. Hola. Mire, en esta parte alta hay un macho. Después de conocer la fauna de las Islas Ballestas, regresamos al muelle y seguimos el camino hacia otra área natural protegida.
La Reserva Nacional de Paracas fue creada el 25 de septiembre de 1975 y su principal objetivo es conservar una porción del mar y del desierto del Perú, dando protección a las diversas especies de flora y fauna silvestres que ahí viven. Esta reserva forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado peruano y es la única área marítima protegida del Perú. Además de toda la flora y fauna que contiene la reserva, también ofrece una gran oferta gastronómica y magníficas playas donde disfrutar del calor que ofrece el desierto. Esta fue nuestra última parada antes de volver a Lima y pasar nuestro último día en la capital del Perú. Y hasta aquí el video del día de hoy. Aún falta lo mejor de esta serie de 10 días en Perú, así que suscríbete para que no te los pierdas. Y claro que no me olvido de la gente que apoya al canal, así que aquí están los saludos de las personas que comentaron el video pasado, así como las personas que me lo pidieron. No olvides comentar este video, así aparecerás en el próximo video. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. En el próximo 10 días en Perú.